Nunca sabremos lo que pasó por la cabeza del doctor Isaac Chomón Hill cuando recibió la noticia de tener gemelos. El hecho es que al doctor Chomón se le ocurrió una idea singular. ¡Tiene otro! Al niño que había nacido el primero le puso el nombre de primo y al otro, nacido poco después, le puso el nombre de segundo. Me llamo Ramón Alós, trabajo en animación. Hasta ahora nunca pensé que haría un documental, pero cuando descubrí la extraña historia de los hermanos Chomón, supe que tenía que contarla. Primo ayudaba en las tareas sencillas, pero el único que sabía usar la cámara era Segundo. Primo. ¿Y Primo? ¿Primo de Chomón? Fui al archivo regional de Teruel, al de Zaragoza, y al archivo diocesano. Es que aquí en el archivo no hay nada de ese señor. Tenemos todo el material. Sin resultados. Si ustedes me aportaran algún documento como que ese señor ha existido, evidentemente no habría ningún problema, se podría ir para atrás. Pero si no hay ningún documento de que ese señor ha existido, tenemos la gran duda de que ese señor haya existido.